Brihino Amadonai Loeno Aleno Mahaseya de no ponen Aleno Mahaseya de no ponen. Estamos en el capítulo 5 de la Mishnah del Tratado de Peah. Comenzamos con la primera Mishnah que dice así: Gadish Shelo Lukatahtav Kol Hanogea Baaretz Areu Shel Anijim. Aruach shepizera et aumarim umdim otah kama leket ireuya la'asot venotem la'aniyim. Rabban Shimon ben Gamliel omer noten la'aniyim bichdei El que recolecta los montones de lo cosechado de los cereales, él debe cuidar que haga solamente la recolección en su lugar. Quiere decir que debajo, que los pobres ya hayan recolectado el leket, ya que los pobres hayan recolectado lo que se cayó después de recolectar. Pero si hizo la recolección, hizo los montones de la cosecha en el lugar y también cuando cubrió la cosecha, recolectó lo que estaba, también la persona está encargada de recolectar. También agarró el leket que le corresponde a los pobres. Hay que multarlo, dicen los sabios. No solamente pasar lo recolectado a otro lugar. Y así dice, todo lo que toque la tierra, la multa es que todo lo que toque la tierra va a ser de los pobres. Se considera, dice el tratado del Talmud Yerushalmi, dice, se considera entonces Efker Bedim Efker. Quiere decir, se considera que no pertenece a nadie, porque nadie lo puede tocar, porque mire, señores, usted no respetó la ley de la Torá, no dejó el leket, y entonces se considera que no pertenece a nadie, se considera de dominio público. Y pasa a ser dominio del Bet Din y el Bet Din decide dárselo a los pobres. Ahora, solamente en un caso de fuerza mayor, quiere decir que vino el viento, son detalles, factores que no dependen del recolector. Vino el viento y esparció los montones. Y se mezcló lo cosechado del dueño de la casa con el leket. Se toma una proporción del campo, se hace un cálculo cuánto leket se da a los po pobres, ¿verdad? Y Rabban Shimon ben Gamliel dice: no hay razón aquí para hacer un cálculo de cada campo y campo, sino se le sigue dando a los pobres lo que vaya cayendo. Lo que normalmente se vaya cayendo en el momento del corte. Eso es una cosa que las personas más o menos pueden calcular sin tanta meticulosidad. Y para eso hay unas proporciones que está de la Mishnah, etcétera. Y la halajá no es como Rabbi Shimon ben Gamliel, de que no hay de calcular, sino que lo mejor es calcular para salir siempre de la duda y un poquito más para los pobres, para también salir de la duda, porque duda de leket, dijimos, es leket. Ahora, seguimos con la segunda Mishnah. Dice la segunda Mishnah: Shibolet Shebakatsir
Berosha magia la kama. Imnixeret imakama arei shel baal habayit. Imlav arei shel aniyim. Shibolet shel leket shenitareba bagadish me'aser shibolet ahat venoten lo. Amar Rabbi Eliezer. Ehani aze mahalif davar shelo ba pirshuto ela mezake et ehani bechol agadish umeaser shibol dahat benoten lo. Dice así esta Mishnah. Una espiga de la cosecha que se salió de la hoz o del aparato de recolección y quedó en la tierra, pero su cabeza llega hasta la cama, hacia donde se han recolectado los montones de la cosecha, y está cerca de ella. ¿Cuál es su destino? ¿Qué se hace con ella? La ley dice que si se fue cortada con toda la cosecha de una sola vez, y si de un solo vez que pasó la cuchilla y cortó, es del barabait, es del dueño. Si no, necesita retornarla otra vez, volver a cortar, pero que dice la halajá, lota shuble kachto, no te retornarás, no te regresarás a tomarla, por lo tanto es de los pobres, no puedes decidir, automáticamente pasa a ser de los pobres. Igual que se olvidó una espiga de leket, es decir, que le tocaba a los pobres después de la recolección, porque cayó después de la recolección, y se mezcló con la montaña de la cosecha, de lo que cosecharon los montones. Entonces vemos aquí que lo que está sometido a diezmo está mezclado con lo que está exento de diezmo. ¿Por qué? Porque todavía los montones de esa cosecha del dueño están sometidas a separarle los diezmos y las ofrendas. Y el leket, lo que se cayó y quedó para los pobres, está exento de estas ofrendas y de los diezmos. ¿Cómo se hace entonces? La persona, por duda, el dueño saca una sola espiga de su montón y se lo da al pobre por duda. Una sola espiga. Es decir, el dueño toma dos espigas que fueron entremezcladas y dice sobre la primera, si esto es leket, si esto es de lo que cayó y corresponde a los pobres, está bien. Y si no, son los diezmos. Son los diezmos que esta montaña, esta también espiga, está obligada a cumplir ese diezmo. Y así se saca la segunda y se da de leket y la primera como diezmo. Dijo Rabbi Eliezer a los sabios: según vuestra opinión, de la cual el dueño puede con una sola espiga cumplir con el pobre, ¿cómo puede un pobre cambiar algo que todavía no ha llegado a su poder, todavía no le perteneció?
Según vuestra opinión, ustedes están dando toda la cosecha en manos del pobre, como un regalo que tienen que devolver. Es decir, todo viene y el pobre puede cambiarlo. Entonces él toma dos shibolim. Ahora, los sabios dijeron, mire, no hay razón para darle más méritos al pobre sobre toda la cosecha. Al hacer esto, no pasas toda la cosecha a ser del pobre. Está equivocado. Sigue siendo del dueño y el pobre está ganando lo suyo. Sino que los rabinos hacen lo que gana, lo que no gana como lo que gana. ¿Para qué? Para favorecer siempre al pobre, y así es la halajá. Baruch Hashem le'olam, amén, amén. Entonces los dos quedan bien, tanto el rico como el pobre, porque ninguno de los dos tuvo la culpa.